Hasta ahora hemos visto los que podríamos considerar los elementos de la comunicación más importantes: el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto o situación comunicativa. Ahora bien, nos faltan tres elementos por ver, no menos importantes por incluirlos aparte en este vídeo. Son el referente, el ruido y la redundancia. Veámoslos uno a uno. En primer lugar, ¿qué es el referente? Bien, el referente es el objeto real al que el emisor alude con su mensaje en un acto comunicativo determinado. Por tanto, es algo que forma parte del contexto, no del acto comunicativo en sí, pues el referente no es ni el emisor, ni el receptor, ni el código, ni el canal, ni tampoco el mensaje mismo, sino algo que está fuera de todo ello. El referente es solo la realidad de la que se habla, los objetos concretos a los que nos referimos con las palabras o con aquello que decimos. Por ejemplo, si el Capitán América le pidiera a Iron Man que le acercase su escudo, la palabra escudo, empleada en esta situación, en este acto comunicativo concreto, tendría como referente no un escudo cualquiera, no todos los escudos del mundo, sino su escudo, al que se está refiriendo. Bueno, claro, fíjate además que acabo de utilizar la palabra referirse, que está emparentada con referente, con la palabra de la que estamos hablando ahora mismo. Incluso si tuviera que repetírselo varias veces y le dijera, por ejemplo, el Capitán América Iron Man, ¿qué pasa? ¿Me lo pasas? Ese pronombre lo también tendría como referente el escudo que estás viendo detrás de Iron Man, el escudo del Capitán América. Es decir, que el referente de la palabra escudo en este caso, y también de la palabra lo, o del pronombre lo, en esta situación comunicativa que te acabo de describir, es el mismo. No un escudo cualquiera, repito, sino el escudo al que específicamente se están refiriendo. Por tanto, insisto, y espero que no me consideres pesado, el referente no es el significado, es decir, no es lo que significa la palabra escudo, que vale para cualquier escudo, sino que es el objeto concreto al que nos referimos en un acto comunicativo determinado. Ahora veamos el siguiente, el ruido. Seguro que cuando te lo he mencionado antes has pensado que iba a hablar del ruido entendido como barullo o como follón. Seguro que pensabas que me estaba refiriendo al sonido perturbador, molesto, que puede llegar a fastidiarnos incluso cuando lo oímos. Pues me temo que no. Ahora bien, no te preocupes. Es un error muy habitual porque esto a lo que me voy a referir se llama igual ruido, pero el ruido del que estoy hablando es una cosa totalmente diferente. Voy a empezar por definirlo, ¿vale? Y descuida, que luego te voy a poner bastantes ejemplos para que consigas entenderlo de la mejor forma posible. La definición, ahí va. ¿Qué es el ruido? Pero entendido en el ámbito de la comunicación, ojo, insisto. El ruido no es otra cosa que un amplio espectro, un amplio abanico de posibilidades, de factores, que impiden o que van a impedir que la comunicación se dé correctamente, que lo que dice el emisor le llegue al receptor y lo decodifique y este lo decodifica adecuadamente. Si hubiera mucho barullo, follón, vale, tendríamos un factor de ruido tal como te lo acabo de explicar, porque en esas circunstancias posiblemente el receptor no consiga escuchar a su emisor y por tanto no le llegue su mensaje. Pero hay muchos otros factores de ruido así entendido, y que nada tienen que ver con las condiciones de audibilidad en que se da el mensaje. Por ejemplo, si nos fijamos en perturbaciones o elementos de ruido en el canal, podría darse el caso de que no consiguiera comunicarme adecuadamente con mi receptor porque la caligrafía de mi carta le resulta ilegible y no la entiende, o porque tiene una mala conexión telefónica y no le entra mi llamada o no recibe mis mensajes de texto, entre otras muchas situaciones posibles que nos podríamos inventar. Si pensamos ahora factores de ruido que pueden darse entre los interlocutores, entre el emisor y el receptor, también son muchas las formas en que podría verse truncada, interrumpida, frustrada la comunicación. Imagínate que alguno de los interlocutores tiene una discapacidad sensorial. Por ejemplo, que quiero proporcionarle a mi receptor un texto escrito y es invidente. Y por supuesto, el texto no está en braille. O que trato de hablarle y descubro que tiene una discapacidad auditiva. O que yo mismo, como emisor, tengo una disfunción en las cuerdas vocales, de carácter permanente o temporal, eso es igual, y por más que quiero soy incapaz de hablar porque no me sale la voz. Imagina ahora que tú eres el receptor y que te suelto un rollo de órdago, de agárrate y no te menees, como el que seguro te ha soltado algún profesor alguna vez. Esto seguro que no te cuesta nada imaginártelo, ¿verdad? En estos casos, ¿verdad que cuando sufres un exceso de información al final no has logrado comprender ni la mitad? Ahí también ha fallado la comunicación. Y más aún cuando el emisor no tiene en cuenta el conocimiento del mundo de su interlocutor. ¿Te imaginas que llego yo a una clase de infantil o a un jardín de infancia y le suelto todo este rollo así, como te lo estoy contando a ti, o me pongo a darles una clase tediosa de sintaxis?
Hombre, me encantaría ver sus caras, no te digo que no, pero seguro que en este caso, como que mucho, no estaría logrando comunicarles, ¿verdad? ¿Verdad que casos de ruido puede haber muchos? Pues todavía se me ocurren algunos más, fijándome ahora en el código. ¿Te acuerdas del vídeo anterior? En él te conté que el receptor no podría decodificar adecuadamente el mensaje si no compartía el código con que había sido construido por el emisor. ¿Lo recuerdas? En este caso no se habría llegado a producir la comunicación. ¿Y por qué no? Pues porque se da una situación de ruido. También existiría ruido si empleamos incorrectamente el código, si no lo manejamos con soltura, si nos equivocamos al emplearlo y no somos capaces de comunicar del todo nuestro pensamiento. O debido a estos errores, el receptor entiende una cosa parcial o totalmente diferente a lo que le estamos comunicando. También habría una situación de ruido, ya que dificulta la comunicación, si no conozco un determinado código y por tanto no puedo comunicarme. Imagínate, por ejemplo, que estoy en un barco que se está hundiendo. Me estoy cayendo en la cuenta de que este ejemplo le encantaría a algún antiguo alumno mío. Imagínate que para salvarme solo puedo emitir un mensaje de socorro, de SOS, por medio de un telégrafo empleando el código Morse. Pero es que hay un problema, y es que yo no sé código Morse. ¡Hala! Factor ruido, no me comunico y me hundo. Por último, hay determinados casos en los que es el propio código el que induce a que haya dificultades a la hora de comunicarse, el que provoca sinsentidos, ambigüedades. Seguro que tú mismo eres capaz de recordar alguna situación en las que las palabras no han ayudado a comunicarse y se ha necesitado una aclaración. Piensa en los ejemplos del vídeo anterior. Por ejemplo, la polisemia de banco en a las 12 en el banco. ¿Se refieren a un banco de un tipo u otro? Muchos chistes persiguen hacer gracia apoyándose en estas ambigüedades o fallos del código, por llamarlos de alguna manera. Fíjate en estas dos viñetas. En la primera, claramente la comunicación ha fallado por culpa de la ambigüedad de la expresión tomar malta. En la segunda, por su parte, la gracia está en la polisemia de la palabra gravedad. Asimismo, observa estos dos recortes de prensa. En ambos vamos a observar un factor de ruido que puede llegar a dificultar o complicar la comunicación. En la primera se lee que, en conmemoración del Día del SIDA, se realizará una actividad de difusión de la enfermedad. Aquí, la persona que lo ha redactado, poco cauta, no se ha dado cuenta de que quizá el lector no entienda que se va a dar información sobre la enfermedad, sino que puede pensar que se va a contagiar y se va a transmitir. El segundo es parecido. Su titular es Muere cosido a puñaladas por una gorra durante un concierto. Imagino que tú también hayas puesto cara de extrañeza al leerlo al principio. Cuando lo lees una segunda vez, caes ya en la cuenta de que ha sido apuñalado a causa de una gorra, no que la gorra haya sido la ejecutora. Pero claro, el mensaje es ambiguo y choca. En ambos, las personas que los han redactado no solo no han reparado en estas posibles ambigüedades del código, sino que además lo han empleado incorrectamente, pues en ambos casos había expresiones alternativas con que evitarlas. Para amortiguar o reducir los efectos negativos del ruido, se cuenta con varios recursos. Primero, podemos elevar la voz para resultar más audibles. Segundo, podemos emplear gestos u otras manifestaciones del lenguaje corporal. Pero el código mismo, para evitarlos, tiende a veces a la repetición, a la redundancia, que es de lo último de lo que te voy a hablar. Y es que la redundancia es eso mismo. Alude a todos esos casos de repeticiones innecesarias que todo código posee para que en caso de que se produzca algún error, alguna situación de ruido, que alguna parte no se haya escuchado, por ejemplo, o que el receptor no esté captando todo el mensaje, gracias a esas repeticiones se pueda seguir o entender. Y esto me gusta ejemplificarlo primero con un ejemplo no verbal. Y te pongo en situación. Imagina una glorieta. Todas tienen la misma señal vertical de color azul indicando la prohibición de tomarlas de forma circular, no a lo loco atravesando por en medio la rotonda. Esta señal por sí sola ya es suficiente para indicarnos cómo debemos hacerlo correctamente. Espero que lo sepas y que no seas un cafre o una cafre de la carretera que algún día tú también conducirás. Pues bien, llegamos a la glorieta y si ya hay alguien circulando por dentro de ella o hay alguien a nuestra izquierda con intención de incorporarse, nos tendremos que parar. Yo veo esa señal vertical, recuerdo las normas de circulación y ya está. Si se dan esas dos circunstancias, me detengo. Ahora bien, por si hay algún despistado de la vida, que espero que no seas tú, siempre hay antes de llegar otra señal vertical, en este caso un cedal paso, que me recuerda que no tengo preferencia, que si hay alguien dentro o alguien viene por la izquierda, tienen que pasar primero. Vale, gracias por recordármelo. No obstante, supongo que por si algún día le cae un rayo al ceda o lo que fuera, siempre he pintado en el pavimento otra señal de ceda. De acuerdo.
Los imprevistos ocurren y nunca está de más ser previsor. Sin embargo, fíjate cómo en muchas glorietas, además de todo esto, además de la señal vertical, además de la pintada sobre la calzada, puede aparecer un cartelito debajo del CEDA que reza: "Usted no tiene preferencia". Nos ha fastidiado, pues gracias por recordármelo. A esto es a lo que llamamos redundancia. Con una sola de estas tres formas hubiera bastado para recordar que no tenemos preferencia. Pero, no obstante, la Dirección General de Tráfico prefiere recordárnoslo de tres maneras distintas para que luego no tengamos excusa. Si no te has fijado hasta ahora, obsérvalo y verás cómo es así. Pues bien, esta misma situación se encuentra en cualquier código verbal también. Recuperemos la situación de antes, en que el Capitán América estaba pidiéndole a Iron Man que le recogiera su escudo, e imagina ahora que te convierten en guionista y tienes que describir la escena. Una posibilidad sería esta. Aprovechando la llegada de Iron Man, el Capitán América le solicitó a este que le acercara su escudo. Iron Man, tras hacérselo repetir, se lo proporcionó. En este pequeño fragmento, sin darte cuenta, has utilizado varios mecanismos de repetición o de redundancia que posee nuestro código, la lengua castellana. No porque hubiera necesariamente factores de ruido esta vez, en este guión, sino porque nuestro código los tiene por si pudieran darse. Por ejemplo, Iron Man se repite varias veces, dos cuando se dice "le solicitó a este", por ejemplo. También cuando en el segundo enunciado se vuelve a mencionar. En este último caso, por ejemplo, podrías haber escrito: "Aprovechando la llegada de Iron Man, el Capitán América le solicitó a este que le acercara su escudo. Tras hacérselo repetir, se lo proporcionó". Pero has sido hábil, inteligente, y aunque podías omitirlo, has preferido escribirlo por si a alguien no le quedaba claro ya quién se lo hacía repetir, si Iron Man o el Capitán América, es decir, evitando una posible situación de ruido. Asimismo, también hay una repetición en "lo proporcionó". En este caso se refiere al escudo. Aún hay alguna otra redundancia en este pequeño texto, pero esas ya te las dejo a ti para que las busques tú tranquilamente si quieres. Con cuanto te he dicho hasta ahora, creo que ya controlas lo que es el referente, el ruido y la redundancia, y que tú mismo serías capaz de proporcionar más ejemplos.